Condenan exgobernadores del PAN las medidas represoras del gobierno federal a la administración de Javier Corral en Chihuahua. Los exmandatarios externaron su respaldo al chihuahuense y pidieron a la administración federal cumplir el convenio de entrega de recursos extraordinarios a la entidad. Dicen que este debe ser un imperativo ciego a diferencias o filias políticas. Sabina Cloutier será la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador. El precandidato de Morena a la presidencia señaló que la hija del que fue el candidato del PAN a la elección de 1988, Manuel Cloutier, dijo que ella votó en contra del desafuero cuando fue diputada en 2005. Obrador designó también a Alonso Romo como el responsable de estrategia y enlace con empresarios, gobiernos y sociedad civil. Los Pumas de la UNAM marcan el paso en el inicio del Clausura 2018. Tuvieron que pasar 7 años para que los felinos pudieran ligar triunfos en las jornadas 1 y 2. Los Pumas de Patiño son líderes del torneo y de goleo individual. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con gusto este lunes 15 de enero de 2018. Y por supuesto, les invito a que nos acompañen. Vamos a arrancar la semana con mucha información. Saludo con gusto a mi compañera Brenda Peña. Hola, Brenda. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Elia. ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos, amigos. Buen inicio de semana. Espero que estén arrancando con todo esta semana de enero. Vamos a tener mucha información. Quédese con nosotros. Sí, es con toda la actitud, estamos ya en este lunes, en este inicio de semana. Hola, Oscar Mota, ¿cómo estás en los deportes? ¿Cómo estás, Elia? Brenda, amigos de la Ciudad del Mundo, mucha actividad este fin de semana y, por supuesto, les tenemos toda la información, videos y comentarios de lo que pasó estos días. Así es, todo el equipo estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, en donde en estos momentos ocurren cosas importantes. Arrancamos con el resumen de noticias. En Sinaloa, 8 meses del homicidio del periodista Javier Valdés, Río 12 y la Comisión Ciudadana de Seguimiento al caso convocaron a una caravana de vehículos. La movilización inició en el lugar donde ocurrió el crimen del comunicador. En Mazatlán también marcharon periodistas. El sábado pasado fue asesinado el reportero Carlos Domínguez en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Lo dijimos desde el primer día. No tenemos por qué tener la confianza del que el crimen será aclarado y castigado. Pero dejaremos en manos de las autoridades, porque hacerlo a ellos les corresponde. Han pasado 8 meses y a pesar del impacto que a nivel nacional e internacional causó este asesinato, parece que estamos donde mismo. En medio de la pugna entre los gobiernos federal y el de Chihuahua, por al menos 700 millones de pesos, el exgobernadores de afiliación panista respaldaron a Javier Corral y condenaron lo que llamaron medidas represoras e ilegales de parte de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Además, criticaron la situación financiera heredada por el exmandatario César Duarte. En este marco, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, aseguró que la deuda pública de Coahuila, Nuevo León, Sonora, Quintana Roo y Chihuahua no solo es grave, sino que corre el riesgo de ser insostenible. Nombra Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, a Tatiana Cloutier como su coordinadora de precampaña hacia las elecciones de julio próximo. También presentó a Alfonso Romo como responsable de estrategia y enlace con empresarios, gobiernos y sociedad civil. Pero desde ahora hasta que se inicie formalmente la campaña presidencial, va a ser coordinadora, repito, de mi campaña, Tatiana Cloutier. Invitamos a Alfonso Romo, que va a ser responsable. Mire, será el próximo jueves cuando se conozca a la candidata o candidato a la jefatura de gobierno de la coalición por la Ciudad de México al frente. Los resultados de la encuesta los dará a conocer Consulta Mitofsky. Así lo informó el presidente del PRD capitalino, Raúl Flores, quien descartó una ruptura entre los precandidatos.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, reiteró el llamado a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que antes de abril se dé un nuevo incremento. Señaló que es un compromiso que ahora no se puede eludir, no se podrá pretextar, porque siempre vamos a tener condiciones complicadas. Este compromiso se hizo desde el año pasado. Es un compromiso que está previo a la jornada electoral. Es un compromiso que tiene que ver con millones de personas y que yo creo que mucha gente está esperando. Entonces, bueno, pues cuando se hizo el compromiso se sabía que íbamos a tener una jornada electoral. No es algo nuevo. Entonces, yo espero que se pueda hacer esta revisión y que tengamos este ajuste. Garantizan las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un proceso con la máxima difusión para la integración del sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Y hoy estamos ya avanzando para empezar con la máxima publicidad, para que el proceso sea claro, sea ciudadano. Por eso leí los acuerdos en su totalidad, para que despejar cualquier duda de que existían filtraciones de propias listas que se supone que ya eran o habían sido hasta nombrados. Eso es totalmente falso. El Instituto Mexicano del Seguro Social puso en marcha el segundo Congreso Internacional de Medicina Cardiovascular de Alta Especialidad. El éxito de la estrategia Código Infarto está asociado a la excelente coordinación de los profesionales médicos y sus equipos de trabajo, lo que ha ayudado a disminuir en casi un 60% la fatalidad en caso de infarto. Actualmente Código Infarto opera en 27 delegaciones del país, dando cobertura en 208 unidades médicas, y nuestra meta es que en el 2018, en este año, se implemente en las 35 delegaciones, es decir, en todo el país. El panorama económico: en el mercado cambiario, el dólar se vende en promedio en 19 pesos con 57 centavos y se compra en 18 pesos con 77 centavos en ventanillas bancarias en promedio. El euro se vende hasta en 23 pesos con 70 centavos y se adquiere en 22 pesos y 10 centavos. En información internacional, inicia el Papa Francisco una gira apostólica a Chile. En su vuelo a ese país, el pontífice argentino se mostró preocupado ante la posibilidad real que explote una guerra nuclear. Dijo que estamos al límite de que eso ocurra. En Venezuela, el disidente Óscar Pérez, célebre por haber robado un helicóptero desde el que disparó granadas contra el Tribunal Supremo y por haber sustraído fusiles de una guarnición militar, fue sitiado por fuerzas especiales de la Guardia Nacional Bolivariana. Antes de ello, el piloto rebelde había emitido un mensaje. No están disparando con las granadas. Con las granadas no están disparando. Había un fiscal y mintieron, dijeron que era una garantía y era para asesinarnos. Nos están lanzando lanzagranadas. El pueblo de Venezuela, salga, por favor. Estamos luchando por el país. Se derrumba una planta interior del edificio de la Bolsa de Valores en Yakarta. Hasta el momento se reportan 75 lesionados. A pesar del incidente, las actividades bursátiles no fueron suspendidas. Ada 40-50 ini. En los deportes, Oscar Mota, adelante. ¿Qué nos tienes este lunes? Gracias, Elia. Amigos de la Ciudad del Mundo, buenas tardes. Nicolás Castillo marcó su segundo doblete de la campaña y le dio otro triunfo a los Pumas. Castillo llegó a 22 goles con la UNAM en 17 partidos de liga y junto con Matías Alustiza, que también anotó ante el Atlas, se están convirtiendo en un ataque de miedo desde el 2011. Pumas no ganaba sus partidos 1 y 2 del inicio de torneos cortos. La tabla general muestra, obviamente, a Pumas, a León y a Cruz Azul en los tres primeros lugares, seguido de Monterrey, del América y también, por supuesto, ahí de Santos. Las Chivas únicamente tienen un punto y, por cierto, el León hoy presenta a Landon Donovan, este ex seleccionado de los Estados Unidos, lo estará presentando en unas horas más, confirmado su adición al fútbol mexicano. Le comento también que Tony Chaprón, árbitro del partido entre el Nantes y el PSG, fue suspendido de manera indefinida por la Dirección Técnica de Arbitraje de la Federación Francesa de Fútbol. Chaprón, ¿qué fue lo que hizo? Esto que usted está viendo, pues mire, lo taclearon sin querer
Y entonces se enoja Chaprón, dice, quítate, y le pone semejante patín al futbolista y después lo expulsó. O sea, encima de que le pone el patín, vea nada más ahí, como en la Deportiva de Iztacalco, mira, toma, le acomoda ahí semejante patín, se enoja y lo expulsa. Bueno, esta es una imagen que le dio la vuelta al mundo en estos días. Después Chaprón dijo que, bueno, respondió de manera impulsiva. Ay, ¿a poco, señor Chaprón? Ahí está, que ahora está suspendido de manera indefinida. Y en la NFL, Patriotas enfrentarán a los Jaguares de Jacksonville en la final de la Conferencia Americana el domingo 21 de enero a las 14:05 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, mientras que Filadelfia va a recibir a los Vikingos de Minnesota en el Campeonato de la Conferencia Nacional a las 5:40 de la tarde también del domingo 21. Por cierto, Pittsburgh quedó eliminado precisamente por Jacksonville. Anotaron 42 puntos, pero les anotaron 45. Y mire, los Vikingos eliminaron a los Santos con esta jugada inverosímil. A falta de 10 segundos para que se acabara el partido, Casey Keenum voltea, dispara y vea lo que hizo Stephon Diggs. Increíble. Y se va, y se va, y se fue del otro lado hasta las diagonales. El señor Marcus Williams, el defensor del equipo de Santos, bueno, tacleó al aire. Increíblemente se dejó ir nada más como que para abrazarlo y no pudo obtenerlo. ¿Qué es lo que pasó con la gente de Vikingos ante este triunfo? Enloquecieron. Vean nada más ahí, celebrando el triunfo en los últimos minutos y de repente, no me importa que haga mucho frío y vámonos. Ahí está, clavadito, que estaría muy excelente que lo pudiéramos hacer ahora con estas temperaturas aquí en la Ciudad de México, hasta de 2 grados. Compañeras, los deportes. Muchísimas gracias, Oscar Mota. Más adelante estamos contigo y nuevamente gracias a todas y a todos por acompañarnos este lunes en la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les recordamos que puedes seguirnos a través de las diferentes plataformas en redes sociales, Facebook, Twitter, estamos como @ciudadtv21.2. También en pues vía streaming, si usted no está en casa, también nos puede ver desde cualquier dispositivo, www.canaltv-aldf.gov.mx. Quédese con nosotros porque vamos a tener mucha información. De entrada vamos a darle seguimiento a este tema ya en Chihuahua, porque ayer, el día de ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues se pronunció ante las acusaciones que había hecho el gobernador Javier Corral. Dijo que no, que este pues está realizando un tipo pues de chantaje, está extorsionando, así lo señaló, para pues poder obtener recursos que no le corresponden, así lo dijo. Por su parte, también en las imágenes que usted tiene en estos momentos en pantalla, Brenda Auditorio, fue un nuevo pronunciamiento en el que anunció movilizaciones y que van a seguir en esta lucha, dicen, por lo que le corresponde, además de que piden pues extraditar al exgobernador, Brenda, además de otra información. Así es, vamos a estarles platicando de esto y mucho más. Quédense con nosotros. También, ¿qué tal el frío, Elia, este fin de semana? Ya nos lo adelantaba también Oscar Mota, 2 grados. Yo por donde andaba hoy en la mañana también, 0 grados. Estaba, no nos queríamos ni mover. ¿Cómo te fue a ti, Brenda? Pero tremendo, fíjate, tremendo. Ayer andaba justamente por la zona de Reforma, pero fíjate que aún con el frío la gente salió en ambiente familiar a disfrutar luego de estos programas que hay sociales, a varios lugares. Por supuesto, súper bien abrigados, pero fíjate que han bajado mucho las temperaturas y además, dice el sistema meteorológico, que van a bajar todavía más durante esta semana. Habían señalado que iban a ser unos 2 días de esta semana, pero pues ya parece que se va a prolongar. Tome sus precauciones, pero ¿a qué se debe este frío tan intenso que se ha sentido en la Ciudad de México? Los capitalinos, la verdad, estamos poco acostumbrados, siempre así nos es. Estamos ya quejando. Ya tener 5 grados o menos ya es como muy crítico y nos llama la atención, sobre todo si usted tiene niños en casa, también adultos mayores, hay que tomar muchas precauciones. De esto y de muchísimos más temas vamos a estar platicando en las siguientes 2 horas. Quédese con nosotros, vamos a nuestra primera pausa y regresamos en breve.